altinegro de gran corazón. En la cancha siempre fuerte eres el campeón. Les demostraste en nobles justas tu capacidad. Mi chañita, mi chañita. Bienvenidos a un nuevo podcast de Retro Valdinegro. Es para mí un honor muy especial hacer este podcast porque tenemos un invitado realmente de lujo, un caudillo que ha marcado historia en lo que es el Tigre, el club de Strongest. Estoy con Sergio Luna. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Hola, hola. Es un placer poder estar en este podcast contigo. Agradecerte por la invitación y bueno, a tu disposición para hacer una linda entrevista. Sergio, cuéntanos cómo se produce esa tu llegada al club el año 89, que ha sido un gran año, pero contanos cómo se ha dado esa tu llegada al club. ¿Dónde estabas y cómo has llegado? Yo había salido de Tucumán y bueno, fui a La Paz, en un pedido de paso por el club literal, en un torneo muy corto. Y bueno, retorné acá a la Argentina, pensando de que ya no iba a volver más a Bolivia. Y bueno, uno propone y Dios dispone, se sonó el teléfono acá de mi casa, un llamado para ver si me interesaba a ir a 10 Strongest. Y bueno, sabía la trascendencia que había de ese 10 Strongest ahí en La Paz, en toda Bolivia, no lo llevé. Y bueno, así que aparecí, ahí tuve la fortuna de conocer a Rafael Mendoza, a todo un señor, un caballero. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y hay una anécdota que había una pequeña diferencia económica y bueno, él me dijo, salga campeón, usted Luna, y yo lo voy a reconocer y la verdad que fue así. Y bueno, fue muy lindo en ese primer año haber podido conseguir un título. Llegaste justo en el año en que ganaron el primer torneo, ¿no? Que les dio pase a jugar la final con Oriente. Hicieron una buena campaña en Libertadores, empataron en Uruguay, ¿no? Contra el Peñarol. Y finalmente lograron disputar una final con Oriente en Cochabamba. Contanos de esa maravillosa noche, ¿cómo fue ese campeonato? Ahora estaban los equipos de Cochabamba, los equipos de San Cruz que estaban muy fuertes, después en esa medida fue creciendo San José, pero bueno, nosotros llegamos a un partido final ahí en Cochabamba, estadio lleno, y la verdad que fue muy emocionante esa noche, ganamos un gol de Gustavo Quintero y la verdad que terminarse campeón y festejar, retornar a La Paz y que toda la gente estuviera intenta tener su aspecto, vas metiéndote y conociendo lo que es verdaderamente un club grande en el aspecto de la gente. Yo digo siempre que al club lo hace grande la gente, la hinchada, el sentimiento, la pasión, en la que cada uno de los hinchas paga su entrada. Y bueno, tuve la fortuna de ser un elegido, de que me demostraran su afecto y bueno, tener una. También pudiste salir campeón con el Tigre el año 93. ¿Qué nos puedes contar de ese año? Bueno, esa también fue otra anécdota. Yo en el año 93 había arreglado para seguir en Destrome como siempre, porque siempre Destrome tenía la actividad. Pero en ese caso el presidente Peláez de un momento para otro dijo que no, pues yo ya estaba grande. ¿Qué? Digamos. Y bueno, me desechó, entonces yo en ese momento tenía dos posibilidades, que era ir a San José de Oruro, y a lo consulté con mi familia, como siempre hacía en ese momento, para tomar la decisión, y con mi esposa, y bueno, decidimos ir a Oriente, por todo lo que representa el clima y todas esas cosas. Y bueno, fuimos allá, estuvimos meses, el país se suspendió, no se inició y bueno, nos volvimos para cada uno para su país a la espera de una solución. La selección se fue a preparar los canos para el mundial y bueno, cuando reinició ese torneo, yo tuve un problema con el
cliente que me quería hacer valer el contrato por 2 años, y le dije que no, bueno, entonces le dije que no retornaba, empezó el torneo, el torneo fue en el inicio, arrancó muy mal, me llamaron para jugar y yo le dije que sí, había otro directivo ya, y bueno, devolví unos dinero a Oriente que me habían dado y ahí aparecí en el tronco nuevamente y bueno, con llegada y al esfuerzo el equipo mejoró, pudimos encaminarnos y contame, Sergio, vos estuviste muchos años en el Tigre. A tu parecer, ¿cuál ha sido ese, el equipo más potente que has conformado? Mira, el equipo más potente creo que fue el del 89, donde teníamos, estaba muy bien equilibrado, donde había varios caudillos, estaba el Cano Fontana, el Martín, estaba Julián Jiménez. Justo te estoy mostrando ahorita la foto del 89, ¿la puedes ver? Sí, estaba el Chancho Javiri, un equipo muy fuerte, con una personalidad y pues, sobre todas las cosas, lo que siempre caracterizaba a ese grupo, ¿no? La unión de hombres, de personas, que poníamos nuestras cualidades futbolísticas al servicio de una camiseta, pero pues, sobre todo por un convencimiento y una concientización que teníamos nosotros, que sabíamos de que teníamos que dejar todo en la cancha porque no era tan fácil cobrar, no era que llovía el dinero, no era que todo se conseguía fácil, o sea, nosotros sabíamos de que si hacíamos una campaña podía fluir eso y ayudar a los directivos a generar eso, porque bueno, antes no clasificabas a Libertadores, no había ingresos, no había dinero. Había viajes y bueno, había 2 partidos de local, que era lo que representaba para cubrir gastos y pagar premios. Así que era bastante difícil y mucho más complicado, porque antiguamente solamente clasificaban el campeón y el subcampeón de cada torneo sudamericano, ¿no? Así que era bastante bien difícil. Aquí estamos viendo una foto del 89. ¿Todavía tienes contacto con algunos de ellos? ¿Y con quién, digamos, te llevabas mejor de tus compañeros de ese año? Mira, yo era amigo de todos, yo tenía un carácter, que tengo un carácter, según dicen todos, que soy muy alegre, muy jugar, que hacer broma, que ser solidario, estar siempre atento a quien pueda necesitar la ayuda, porque a uno le va bien, tiene que mirar de atrás para ver quién tiene problemas, para poder ayudarlo, para incentivarlo a solucionar y a salir del paso, ¿cierto? No solamente a veces había que guiar a algunos chicos, hacer entender lo que representaba para ahí, era mucho cuando estaban Fontana y después, siempre nos reunimos, no solo la unión dentro del campo de juego, sino a veces que nuestros hijos jugaban al fútbol y nos encontramos en los partidos, o sea, todo eso hace que uno no solamente sea partícipe dentro del campo de juego, sino que el contacto familiar hacía de que la unión era mucho más que estar detrás de un pelota. Así es, así es. Aquí estamos viendo una foto, creo que es del año 93. Aquí estás compartiendo equipo con Oscar Sánchez, que ha sido también un referente a nivel nacional, Milton Melgar y Johnny Villarroel. ¿Te llevabas también muy bien con ellos? ¿Cómo era el...? Sí, yo me llevaba muy bien con ellos, con gente que yo en ese momento íbamos en el micro y daba la formación y daba la formación con los apoyos que teníamos cada uno de nosotros, siempre era muy jovial en ese aspecto y bueno, Oscar Sánchez también lo que problemas, él tuvo un problema que había arreglado supuestamente por $500 y resulta que después cuando fue a cobrar eran 500 bolivianos y bueno, me llamó a mí que era el capitán y yo ahí siempre estuve ahí con él y solucionamos el problema, todas esas cosas de con su señora, guiándolos porque a veces lógicamente eran jóvenes, jugaban un club grande, llamó la atención. Bueno, pero todo eso, me acuerdo de Gaspar Montes, que también me acuerdo de gente que era muy joven y
bueno, tenía la chance de estar con un equipo grande. Y bueno, nosotros, lo más grande en ese momento, tratábamos de poner los pies sobre la tierra para que ellos pudieran seguir lo que nosotros nos habíamos planteado, que es tener una conducta y tener una regularidad, no ser tan obsesivos en el triunfo ni caer en la derrota, porque también cuando vos caes en la derrota en un equipo grande te la hacen sentir, ¿no? La gente, los medios, todo eso. Y así con ese aspecto siempre uno también buscaba la parte formativa y le existía como debe ser, ¿no? Aquí estamos viendo una foto de ese equipo que ha sido el primero que has conformado y que han ido a jugar la Copa Libertadores y les ha ido bien en Uruguay. Aún no han tenido una derrota, me parece, pero ha tenido después un empate. Y estoy viendo un equipo con grandes figuras, ¿no? Julián Jiménez, Villegas, Tito Montaño, Fontana, estás vos, está Gary Azú. ¿Cómo fue ese partido en Uruguay en el que nos fue bien? Mira, ese partido la verdad no fue muy bien. Te vuelvo a repetir, nosotros en la altura pasábamos a cualquier equipo y en el llano también, porque éramos un equipo aguerrido, quizás no con mucho fútbol, bueno, que me daban toda esa responsabilidad a mí, pero sí éramos muy compactos, muy aguerridos, no solamente había que jugar en la entrega 100%, y la verdad que fuimos y pasamos a Peñarol y si no me equivoco perdimos con Danubio, 1-0, y la verdad que las situaciones eran dolorosas y bueno, nos estimulábamos porque sabíamos de que la liga misma boliviana era muy competitiva y no estábamos muy lejos de los otros parámetros y bueno, eso hacía de que nosotros nos motiváramos y siempre te digo, para el ser humano no hay nada más lindo que tener la satisfacción de haber cumplido, y eso es lo que nosotros reflejábamos y dejábamos en cada encuentro. Estamos viendo ahora una foto del año 92, de Strongest Modelo 92. Creo que no ha habido ese año logros deportivos, pero me imagino que tienes recuerdos también de ese año. ¿Qué nos puedes contar? Sí, ahí lo veo a Loco Bermuncio, bueno, muchos otros jugadores que siempre conformaban, y bueno, a veces era difícil armar un equipo porque se disolvía cada año y después costaba recomponer las líneas y bueno, a veces no se lograba el éxito, pero siempre nos quedaba la satisfacción de estar todos. Yo siempre digo que el jugador tiene una función que es primordial, que es la de entrar a la cancha y saber que está representado a todos y cada uno de los hinchas que en la tribuna, pudiendo ser reflejado en uno dentro del partido. Eso es lo que uno transmitía, que cada vez que nos poníamos la camiseta, nos poníamos la piel de la institución, pero fundamentalmente la piel de lucha para ser representados dignamente dentro del campo de juego. Contanos, ¿cuáles de los directores técnicos de los que han estado en los equipos te acuerdas? Mira, yo tuve muchos directores técnicos donde antes no había grandes exigencias para que venga un técnico, o sea, yo tenía a Johnny Núñez, a Ricardo Farina, al propio Álvaro que era preparador físico en algunos internatos, después he tenido a Barak, hemos tenido a Jorge Villera, a Benés, en el último año, y bueno, toda gente que siempre volcaba su experiencia y buscaba lo mismo que nosotros, o sea, eso ante todo, la compensación, bueno, algunos se consiguieron, porque lógicamente cuando vos tenés un caudal humano, pero también un caudal político, es mucho más fácil, y a otros se le complicó, pero siempre estaban, como se puede decir, comprometidos de dejarlo mejor y bueno, también lo tuve al profesor de la CUD, a un tal campo, un profesor de Uruguay, siempre todos trataban con la idea de dejarlo mejor, a veces alguno no se podía plasmar, otros sí, y bueno, pero siempre dando pelea en lo que nosotros nos comprometíamos y como te puedo decir, antes el torneo era muy parejo, teníamos un Bolívar en esa época muy superior
y económicamente, y donde nosotros arrastrábamos siempre problemas para el cobro, donde vivíamos a veces en huelgas, donde entrenábamos a uno por su cuenta, después de un viaje a Mayasa con mi familia, y bueno, pero cada vez que entrábamos a la cancha sabíamos que teníamos que redoblar esfuerzo porque la gente así lo quería, y por eso te vuelvo a repetir, con logros o sin logros, la gente se veía reflejada en nosotros dentro del campo de juego, y eso es lo que aún esos hinchas logran transmitir a esa etapa, a los jugadores de esa etapa. Así es, esa garra stronguista, ¿no? Que ahora mucha gente le extraña. Vos no he podido conseguir una foto, pero he conseguido este dibujo que te hicieron los amigos de Tigre Toons. Y hay muchos hinchas que desean saber qué significaba esa pose que hacías, te parabas encima del balón y colocabas las manos en la frente. Háblanos por favor acerca de eso. Ya, eso fue, lo hice una sola vez y que bueno, fue en un clásico, donde te dije, como te dije anteriormente, nosotros nos tocaba mucho, por eso lo disfrutábamos, poco mucho que conseguíamos se disfrutaba. Nosotros veníamos en una etapa donde nos costaba mucho Bolívar, y bueno, ese partido ganamos y bueno, me faltaban 5 minutos, yo siempre me paraba arriba de la pelota, tenía cualidades técnicas muy buenas, me hacía en práctica, me divertía, pero siempre con afán de hacer un chiste. Y en ese momento me salió espontáneamente el hecho de pararme a la pelota. Hacer así para decir a dónde están los rivales y bueno, te vuelvo a repetir, fue algo espontáneo porque utilizábamos nosotros una historia muy dura en esa época económica, clásicos y bueno, conseguir un triunfo de importancia ante ese rival significó eso que bueno, me salió así espontáneo, sin afán de defender, sin afán de subestimar a nadie. No, que era más una descarga interior por los motivos que veníamos pasando nosotros. Y, bueno, también el sentimiento de decir, bueno, hoy por fin se está dando algo a nosotros. Eso te quería preguntar acerca de los clásicos. ¿Hay alguno que recuerdes en especial? Sí, hay algunos que yo hice un gol que bueno, fue un centro pasado de Villegas, una jugada que habíamos preparado, donde la controlo casi al gol de varias chicas, cruzado, y le meto un bombazo y la pelota al arco. Y después, bueno, que le hice a Lucho Galarza, de derecha a izquierda, y bueno, donde empatamos para esos dos partidos y pudimos llevar un resultado bueno para nosotros. Derecha izquierda y al gol del área un remate usado dentro de la pelota, conseguir un gol en ese momento con entrada y el estadio full, porque antes los clásicos no se jugaban tan seguido y cuando se jugaba había una masiva competencia de ambos y realmente era muy emotivo verse y saber que todo el estadio estaba escuchando para lo que hacía, y la verdad que los clásicos eran muy lindo por lo que conllevaba, por las apuestas que había, por los desafíos y por el compromiso que tenía cada uno por tratar de hacer las cosas lo mejor posible para poder confiar. ¿Hacían concentraciones? ¿Cómo se vivía la previa antes de un clásico? ¿Se reunían o directamente iban al partido? ¿Cómo era? Y depende como la situación económica. He pasado clásico en concentración. Antiguamente en el Hotel Sucre, después cuando se inauguró la concentración en Achumani, que fuimos nosotros los que inauguramos eso, por el medio de Montenegro Lara, una vez que se en Torres, se completó eso, pudimos tener la concentración propia, pero cuando no lo teníamos dependíamos de la situación económica, y a veces nos quedábamos en casa con la familia y nos encontrábamos en el estadio media antes y bueno, ahí en ese tiempo preparábamos para defendernos. Buenísimo todo lo que nos cuentas. Y antes de entrar a ver tus tan lindas camisetas que tienes ahí, contanos cómo era el tema del equipamiento. ¿Les daban
juegos de camisetas para cada partido o cómo era el tema ese, o les daban dos, tres juegos de repente para la temporada, ¿cómo era ese tema? No, 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 da, había el pobre Clemente Pons, Utilerio, su hijo, se veían complicados porque tenían un par de juegos y a veces como mucho. Pero bueno, antes no había tantos sponsors, me acuerdo que los sponsors no eran Deportivo de la Mareca, o NEMS, Deporte, o el mismo el Palacio de las Gorras, que era Gallinate, que era un regularista, que nos daba la ropa a los estrellistas. Y bueno, no, nosotros teníamos ese inventario, la cuidábamos, la teníamos que cuidar. Y a veces, cuando a mí personalmente me exigían camiseta por los padrinos de alguna. De algún colegio, de algún cumpleaños. Yo generalmente iba, si teníamos, por decirte, en la Andaeta o en ese, me compraba ahí camisetas, le hacía poner los números y bueno, cuando me solicitaba se las regalaba porque no podía caer sin nada y ni tampoco hacer entender la miseria que pueda tener en ese momento. Y bueno, uno trataba de que la sonrisa de que me invitara podía ser un poquito por ahí, ese siempre lo hacía yo. Y bueno, ya en la última etapa, cuando me empezó a gustar, las ropas, era mucho más fácil, pero era muy difícil ese parte de Colombia, por lo repetir. Era muy difícil de conseguir, no solo por lo importante que es, sino también por la Bueno, antes de comenzar la grabación te decía si estabas consciente del valor que tienen tus camisetas con la 10. Hoy en día hay muchos hinchas que recuerdan esos tiempos, que le dan mucho valor a la camiseta y cada vez está creciendo más los coleccionistas de camisetas que le dan especial valor a las que son del 2000 para abajo y ni qué decir de la 10 que he usado Luna. No, mira, yo no tengo valor, yo simplemente tengo el valor de como vos me decís ahora, sacarlas y ponerlas y mostrarlas y guardarlas de vuelta y a veces tenerlas otra vez a la vista. A veces, mira, esta es del Palacio de la Gorra, dice FG acá. Qué linda, esa es una alterna. ¿Cuándo se usó esa alterna? ¿Te acuerdas? Esa creo que fueron en el 90. Acá están las poleras NEM, donde realmente pesan porque las publicidades son pedazos de telas, no son pegadas como vienen ahora. Era cosido, Tenía ¿verdad? tela acá adelante, tela acá atrás, y realmente pesaba la camiseta, ¿eh? No solamente por tener los colores negro y amarillo de Strong, que ya pesan por decir que no cualquiera se pueda poner esta camiseta, sino por las publicidades que le ponían. Por ejemplo, esta acá, mira, esta es una Puma, no sé de dónde, pero ve, tiene doble cola pegada adelante con tela. Esas cosas, siempre con la 10, ¿viste? Con la 10 siempre. Qué lindas camisetas. Son unas joyitas, Sergio. Realmente. Son unas joyitas. ¿Quién? Son unas joyitas, realmente, Esto, tus la camisetas. belleza. Qué lindo. Esos son los sponsors que teníamos nosotros por año. Bueno, un montón. Esta fue la, como te dije anteriormente, esta fue la primera camiseta que nosotros empezamos a entrenar cuando generamos el Carpat, que nos auspiciara para tener las ropas todas iguales y para ser un equipo de fútbol. También tengo ya algunos pantaloncitos, Deportivos Landaeta, ¿no? ¿Ese? Esto Con la es 10. Andaeta, esto es el Palacio de las Gorras, mirá. Qué Mirá lindo. qué shortito Eran cortitos, ¿no? Antes los shorts, bastante cortitos. cortito. Yo usé los dos cosos. A mí me tocó usar, cuando se hizo obligatorio la canillera, que yo no usaba canillera, me tuve que adaptar a eso. Y después, los shorts eran primero cortitos y después empezaron a usar largo, así que eran un poco incómodos.
Pero bueno, toda la camiseta que tengo son de la época de esta, tiene sangre atrás. Me parece que esta es de la Libertadores, del 94, puede ser. Esta es de la Libertadores. Qué linda camiseta. Pesan, porque pesan realmente las camisetas, ¿no? Que... no son como ahora, ¿no? Que son una tela especial para... ahora son aerodinámicas, ¿ves? Este tiene otro color amarillo, ¿ves? O con más, un color más, más mostaza, si se puede decir, el amarillo. Y bueno, todas tienen su característica. Esta la calvo, esta con la que salimos campeones, ¿ves? Qué linda. Qué linda camiseta. Esta ya de más jerarquía, ¿te das cuenta? Sí, sí, era una marca peruana que nos vistió, ¿no? Ese año. Y realmente de linda camiseta. La secó el profe Barak, si no me equivoco. Ah. Y bueno, esta camiseta que la verdad no me acuerdo, que Alba. Pero mirá. ¿Eh? Alba no, sí, no, sí, no, sí. No recuerdo. Wow. Pero. Sí. Son todas. Dan alguna. Una roja. Qué linda. Qué linda camiseta. Todas canadienses. Sí. Y esta de Nems también. Qué bonita. Bueno. Y ahí va. No hay más. Algunas quedan, pero están por otros lados. Mi señora a veces las acomoda o va encontrando. También tengo las camisetas, por ejemplo. Las que se inauguraron las luces en el estadio. Ah, estuviste en ese partido hace unos años, ¿verdad? Donde se reencontraron figuras. Sí, tengo la pelota que se inauguró en ese partido. Ah, oh, qué bien. Voy guardando, no sé si acá realmente tendrá mucha importancia, pero para mí representa todo porque son cosas marcadas con el afecto, ¿entendés? Y para mí eso es... Yo estoy seguro que cuando vean este podcast, los hinchas, especialmente los coleccionistas, les va a volar la cabeza. Se van a volver locos viendo esas poleras. Sí, muy lindo, ¿sabes? Sí, porque son camisetas que llevan su... tienen su historia y aparte de tener sus años, ¿no? Muy, muy lindo. Muchas gracias, Sergio, por mostrarnos tus camisetas. No, por favor, cuídalas mucho, conservalas. Hubiera sido lindo que nuestro equipo cuente con un museo, ¿no? De poder tener camisetas. Ojalá que más adelante se dé, de repente se va a poder dar. Pero hasta mientras... Y que con responsabilidad vayan cuidando las cosas, porque no es por el valor que... O sea, para mí sí tiene mucho valor por lo que representa. Pero hay mucha gente que la toma a la ligera y no valora lo que para el otro sí tiene una representación muy, muy importante, ¿viste? O sea... creo de que el mayor problema que a veces tenemos es que la gente no sabe reconocer lo vivido y es como un árbol, ¿viste? Si vos no sabes de dónde salís, de dónde están tus raíces, es muy difícil que puedas tener un compromiso serio con alguien que encamines el sentimiento por una camiseta. Y vos tenés que vivenciar de todo lo que representa la historia del clon, no solamente eso. Es una historia, una fundación, un accidente, gente que ha luchado en la guerra por este país, gente que ha defendido los colores y más allá de la gente económica. Toda esa idea hace que es lo que representa la mística de un club. No es solamente decir yo soy un jugador del club porque jugó tal o cual jugador, no. Es la historia misma del club la que te hace a vos. Está más comprometido con esos colores. Tal cual, Sergio, tal cual. ¿Lo sigues al Tigre? ¿Ahora lo estás siguiendo? ¿Los partidos? Sí, la campaña. Yo siempre sigo al Strong, al fútbol boliviano, estoy actualizado. Trato de reinsertarme, a veces en las posibilidades de algún equipo y bueno. Y para eso tengo que estar al tanto, estoy cotidianamente tengo gente amiga, con la cual siempre hablamos. Y bueno, mi pasión es eso y bueno, te voy a repetir. Siempre porque
quiero algún día volver y para volver no siempre tengo que estar sino más que todo también interesado, ¿no? En todo lo que se refiere a lo que el país y más allá de la motivación. Sería muy lindo que puedas volver aquí a tu casa. Estoy muy seguro que muchos hinchas estarían muy felices de tenerte nuevamente en el equipo dirigiéndonos. Sería muy bonito que se pueda dar en un futuro. Y bueno, nada, Sergio, agradecerte por un momento muy bonito que hemos podido vivir. Es de mucho valor para todos nosotros poder contar y nuevamente te repito, es un honor especialmente para mí poder conversar contigo, que eres parte muy importante de la historia del club. Eres un referente, un caudillo. Muchas gracias por estar en este podcast de Retro Gualdinegro, Sergio. No, el agradecido soy yo, Jorge, por tenerme presente. Yo a veces hablo acá con mi señora, la que ha compartido toda mi carrera, su mayoría, y a veces nos sorprendemos por el afecto que recibimos y nunca nos imaginamos de lo que yo hacía en el club. Podía llegar a tener esa trascendencia y no tener un ídolo. Yo siempre trabajé para potenciar lo mío, para ayudar a mis compañeros, porque considero que un jugador es grande cuando potencia. Esa era mi característica. Y bueno, para terminar esta nota, te cuento de que yo cuando estuve en Strongest, como digo, esta palabra emocionada, a pesar de después de tantos años, recibí de jugador de fútbol porque particularmente yo siempre jugaba bien al fútbol. En esa etapa yo le agregué la garra, el estilo de no dar nunca la pelota por perdido, de correr hacia adelante para buscar el gol, de correr hacia atrás para ayudar a mis compañeros y bueno, eso me hizo un jugador que valoró mucho a la gente en esa etapa, por eso me quería tanto y aceptaba eso hasta cualquier error y por eso estoy agradecido y creo de que esto que vos me haces es una caricia al alma y todo lo que me dio la gente para mí representa mucho porque lo más difícil de un jugador o de una persona es la empatía, el afecto, el cariño. Creo que lo logré y bueno, estaré siempre agradecido y en este mundo siempre voy a tener grabado a todos las cosas que me hicieron siempre. Muchas gracias a vos, Jorge, por hacerme sentir esta vuelta atrás y bueno, hasta cuando lo que quieras y ojalá sea útil para los demás. Un abrazo. Buenísimo, Sergio, muchas gracias a la comunidad, a todos los hinchas, decirles que se suscriban al canal del YouTube, ¿no? Para que le den like también y puedan unirse a la comunidad del Retro Gualdinegro que tenemos, que se está formando y estamos creciendo mucho y tenemos la posibilidad de tener invitados de honor como Sergio Luna. Bueno, Sergio, un súper abrazo a la distancia. Espero muy pronto que puedas estar nuevamente con nosotros y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Chao, Sergio. Gracias. Chao, Jorge.